Punto, empezamos en punto y acabamos en punto, hijitos. Muy bien. Vamos a compartir pantalla, hijitos. Ya lo estoy grabando la clase para que a partir de las 8 de la noche hoy día ya esté grabado en su clase, hijitos. Muy bien. Lo felicito, de verdad que sí, por su puntualidad, lo felicito por su, ¿no? Tan puntualito, muy bien. Lo felicito de verdad, de todo corazón. Eso significa que son alumnitos responsables, son puntuales y yo muy contento de tener alumnos así, ¿no? Alumnos súper puntuales, de verdad que sí. Muy bien. Vamos a grabar la clase, ya lo estoy grabando. Listo. Bien, hijitos. Todos ahora entonces con su guía, todos con su guía a la mano, hijitos, todos con la guía a la mano, ¿sí? Abrimos nuestra guía, claro que sí. La semana pasada, hijitos míos, hicimos este tema de numeración 1, ¿no? Hicimos lo que es la semana 1, ¿no? Y hasta el domingo, ustedes recordarán, hasta el domingo tenían plazo para presentarme su tareíta, ¿no? ¿No? Hasta antes de ayer. Entonces yo hoy día, más tardecito, les voy a decir quiénes me han presentado su tareíta, ¿ya? Ya lo voy a decir más tardecito, ahorita no. Más tardecito voy a decir quiénes han presentado su tareíta. Ayer lo he revisado en la tardecita. Felicito a los alumnos que han presentado su tareíta de aritmética, ¿no? Porque era hasta el domingo, ¿verdad? Muy bien. Eso ya lo mencionaré más tardecito, hijitos. Muy bien. Entonces, otra cosita, no se olviden que hoy día, más tardecito, más o menos a las 9 de la mañana, van a dar una pequeña pruebita, ¿no? Entonces, mucha atención, hijitos, a lo que hagamos el día de hoy, hijitos. Entonces, cualquier pregunta, no se olviden, háganla, ¿sí? Activan su audio y pueden preguntar, hijitos, no se olviden, ¿sí? Otra cosita, estén atentos a la clase, hijitos, estén atentos a la clase, porque, como les acabo de decir, más o menos a las 9 de la mañana les voy a tomar una pequeña pruebita. Entonces, cualquier duda, preguntar, hijitos. Otra cosita, no se olviden, usen su guía, ¿sí? Usen su guía, copien ahí en su guía, ¿sí? Hijitos, vamos explicando, vamos preguntando, hijitos, ¿sí? Vamos copiando también, hijitos, para no atrasarnos mucho, hijitos. Muy bien. Bien, entonces, vamos a empezar entonces, hijitos míos de cuarto grado A, vamos a empezar con la semana 2, ¿sí? No se olviden algunas recomendaciones que siempre digo, televisores y radios apagaditos, hijitos, televisores y radios apagaditos, ¿para qué? Para evitar, pues, hijos, cualquier ruido, cualquier interferencia, hijitos. Entonces, televisores y radios, hijitos, apagaditos, hijitos, muy bien. ¿Qué otra cosita? Ya saben, sus celulares, tengan, hijitos, a una cierta distancia, hijitos, sus celulares, ¿para qué? Para que no haya ningún tipo de interferencia, hijitos. Muy bien. A ver, está entrando Neymar Flores. Vamos a Buenos días, aceptarlo. profesor. Buenos días con todo, buenos días con todos. Están entrando recién algunos. Vamos a admitirlos. Luciano Terán también está entrando. Muy bien. Entonces, hijitos, les comentaba de que su audio lo activen solamente cuando queremos participar, hijitos. Sí, muy bien. ¿Qué otra cosita? El chat, ya saben, debe ser utilizado solamente para hacer preguntas o consultas sobre el tema, hijitos. Es al Buenos final el chat. Buenos días, buenos días, buenos días. Y bueno, en este caso yo ya pasé lista al momento que ustedes han estado entrando al Zoom, hijitos. Muy bien. Bien, muchachos. Entonces, vamos a empezar con la semana 2 de una vez. Vamos a pasar a la semana 2. Esto ya lo hemos visto la semana pasada, ya les tomé inclusive una previta. Vamos a ir de frente a la semana 2, ¿sí? A ver, vamos a pasar, vamos a adelantarnos un poquito. Esto también ya lo hemos visto, viejitos. A ver, esto también ya lo hemos visto, ¿no? Esto también. Vamos a ir de frente a la semana 2, como corresponde. Ahí está. Tema 1, semana 2. Entonces, hijitos, todos con su guía. Todos con su guía lo abren y vamos al tema 1, semana 2, hijitos. Muy bien. Todos, repito, al tema 1, semana 2, hijitos. Muy bien, ¿ya? Los que ya tienen su guía, que estoy seguro que son todos, abrimos nuestra guía y trabajamos, hijitos, de cuarto A con el tema 1, semana 2, hijitos. Muy bien. Empezamos entonces, hijitos. A ver. Antes que me olvide, jóvenes de cuarto grado A, indicarles que acá está la tarea ya. Acá está la tarea del tema 1, semana 2, que tienen plazo para presentarlo, hijitos, hasta este domingo 21 de marzo, ¿sí? Entonces no se olviden, tienen plazo para presentar esa tareita. Repito, tema 1, semana 2, hasta el domingo 21 de marzo, ¿no? Yo de verdad felicito
a los alumnos de cuarto A que han presentado su tarea hasta antes de ayer, ¿no? De verdad que los felicito, ¿ya? Ya más tardecito, repito, les voy a mencionar quiénes son los alumnitos que han presentado su tareita de la semana 1, perdón, del tema 1, semana 2, ¿ya? Más tarde, acá tengo mi registro de asistencia y de notas, ¿ya? Dime, Leonardito, te escucho. Profesor, ya lo hice. Dime, Leonardito. ¿Quién Ya dijiste lo levantaste? hice. Ah, ya, perfecto, excelente. Muy bien, Leonardito, muy bien. Entonces, hijitos, muy bien, Leonardito, excelente, hijito. Entonces, hijitos, les comentaba de que acá está la tareita del tema 1, semana 2. Tienen plazo, no se olviden, hasta este domingo para presentarme su tareita, ¿ya? ¿Qué sugerencia, hijito, les doy? ¿Qué consejo les doy? Un consejito. Les sugeriría, ¿no? Les aconsejaría que lo hagan hoy día mismo en la tardecita, ¿no? Háganlo hoy día mismo, almuerzan, ¿no? Si quieren, descansan un ratito. Y a partir de las 4 o 5 de la tarde, hacen su tareita, ¿no? En su cuadernito, lo escanean, le toman foto y me lo envían, hijito. Entonces yo, de verdad Profesor, que sí, los... Dime. ¿y hasta cuándo tenemos plazo? Ah, ya, muy buena pregunta. Justo acá lo he colocado. Tienen plazo de esta tareita hasta este domingo, ¿no? Hasta este domingo 21 de marzo, ¿no? Tienen martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo para hacer su tarea, ¿no? Pero como les acabo de decir, les aconsejo que lo presenten hoy día, ¿no? ¿Para qué? Para que no se llenen de tareita, hijito. Yo siempre les aconsejo a todos mis alumnos que enseño de cuarto, quinto, sexto, primero y segundo de secundaria, siempre les aconsejo, es un consejo, que hagan su tareita el mismo día en la tardecita, ¿no? ¿Para qué? Cosa que así la mente está fresca, cosa que así se organizan y cosa que así sábado y domingo descansan o ven televisión, ¿no? Porque también la mente, hijito, necesita descansar. De verdad que sí, la mente, hijito, también necesita descansar, ¿no? No todo, de verdad que sí. Ustedes necesitan tiempo para descansar, para estar con su familia, ¿sí? Para ver televisión, ¿sí? Es cierto, sí, de verdad, hijitos, hay que darse tiempo siempre para todo, hijito. Para el estudio, claro que sí, para el estudio, pero también para la familia, para conversar con papá, con mamá, para jugar con el hermanito, hijito. Entonces, depende mucho de ustedes, hijitos, que se organicen en casita. ¿Sí? Organícense en casita, ¿no? Por eso les recomiendo, hagan su tareita el mismo día de hoy. Hijitos, muy bien. ¿Qué más? No se olviden, hijitos, que tienen plazo hasta este domingo, reitero, hasta este domingo 21 de marzo tienen plazo para presentar su tareita del tema 1, semana 2. Hijitos, muy bien. Bien. Ah, otra cosita importante que quiero mencionar, que me parece muy importante. Las tareas, hijitos, que ustedes me presentan, ayer he estado revisando, como digo, las tareas es necesario que me presenten no solamente marcando las claves, no. Es necesario, es imprescindible, es obligatorio que hagan su procedimiento de solución. La mayoría lo ha hecho con procedimiento de solución, ¿no? Y me parece excelente, ¿no? Pero por ahí ha habido dos, tres alumnitos que no han hecho con el procedimiento de solución. Entonces, yo les pido a todos que en este nuevo trabajo, que es hasta el 21 de marzo, ¿no? Que es el tema 2, o perdón, la semana 2, me hagan, por favor, con su procedimiento de solución, hijito. No se olviden, ¿sí? Háganlo con su procedimiento de solución, hijito. O sea, paso por paso, hijitos. Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna preguntita, hijitos míos de cuarto A? ¿Se entendió? Sí, profesor, sí se sintió. Perfecto. Perfecto. Gracias, Angie. Perfecto. ¿Lo demás está bien? ¿Alguna duda? ¿Lo demás está claro, hijitos? ¿Sí? No, profesor. Listo. Sí, Muy bien. sí. Entonces, perfecto. Entonces, seguimos. Bien. Ah, a ver. Les voy a hacer ver un pequeño videíto, ¿sí? Que quiero que estén muy atentos. Vamos a bajar el audio, ahora sí. Les voy a hacer ver un pequeño videíto a todos ustedes sobre el tablero de valor posicional. Entonces, les pido, por favor, mucha atención, porque luego voy a hacer algunas preguntitas, ¿sí? A ver, ahí va. A la una, a las dos y a las tres. Atención, ¿eh? Al video, ahí va. Hola niños, buenos días. Hoy veremos el valor posicional. Cada número, según la posición donde se encuentre, tiene un valor. Puede ser en unidad, decena, centena o unidad de millar. Nosotros veremos, en este caso, las unidades, decenas y centenas. Los números que se escriben a la derecha equivalen a las unidades y son del 1 al 9.
El número que le sigue son decenas y son del 10 al 90. Las centenas de 100 a 900 y las unidades de millar de 1000 a 9000. Por ejemplo, nosotros si escribimos el número 432, podemos decir que tiene dos unidades, tres decenas y cuatro centenas. Acuérdense que las unidades son los primeros números que se escriben y están a la derecha. Las decenas son los números que le continúan y son los que equivalen de 10 en 10 y las centenas de 100 en 100. Otro ejemplo más aparece en el número 497. Si observamos, el número que está a la derecha equivale a unidades y es el número 7. Después, el número 9 y el número 4 que equivale a centenas. Y comenzamos con las actividades. En cada cuadrito lo que ustedes van a realizar es escribir el número según su valor posicional. Como se muestra en el ejemplo, el 5 equivale a unidades por eso se colocó de 125 el 5 en el cuadro donde está la letra U. En la siguiente actividad, lo que se les pide es únicamente escribir un número según la letra que esté indicando el cuadro. Por ejemplo, en el número 662, la letra D está pidiendo que escribas la decena. ¿Cuál es la decena? ¿El 1, el 6 o el 2? En esta otra actividad, lo que van a realizar es colorear con rojo, verde y azul. De azul las unidades, como se muestra en el ejemplo 381, el número 1 es unidad y como es 1 se pinta un cuadrito. La decena son 8, 8 cuadritos. En esta otra actividad, y que es la última, a la que nosotros llamamos en ocasiones notación desarrollada, es escribir, como se muestra en el ejemplo 246, primero las centenas. ¿Cuántas centenas hay? El 2 equivale a 200, el 4 a 40 y el 6. En este, hijitos, en esta actividad o en este videíto hemos visto una serie de actividades que se pueden desarrollar para la unidad, para la decena, para la centena, para la unidad de millar, ¿no? Entonces, nosotros la semana, hijitos míos de cuarto A, hemos estado desarrollando, hijitos, diversos ejercicios sobre unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar, ¿no? Inclusive hemos aprendido la semana pasada a escribir correctamente los números. Hemos hecho varios ejercicios sobre el tablero de valor posicional, hijitos. Entonces, hijitos, a ver, voy a hacer algunas preguntas. A ver, Luis Alvarado Saavedra, active su hijito, please. Ya, profe. Luisito, cuéntanos, del video que has visto, ¿qué has entendido, hijito? Que los números se pone acá como acá aquí. Del segundo acá puede ser 100. Del primero es 100. El de acá, el otro es 15, es 10 y acá 5. Ya, muy bien, gracias. Tiene razón Luis Alvarado, gracias, hijito. Entonces, Luis Alvarado tiene razón, hijito. Luis Alvarado nos está detallando cómo se desarrollaría este ejercicio, ¿no? Entonces, gracias, Luisito. Entonces, en este videito hemos compartido algunas actividades. Hay muchas actividades, hijitos, que se puede hacer utilizando los números, ¿no? La unidad, la decena, la centena, la unidad de millar, la decena de millar, la centena de millar, hijitos. Entonces, vamos, hijitos, entonces nosotros ahora a hacer nuestros propios ejercicios utilizando la guía. A ver, entonces, todos abrimos la guía. Todos abrimos la semana 2. A ver, todos con la semana 2. A ver, vamos a utilizar y vamos a hacer, hijitos, nosotros ahora el ejercicio de la semana 2. ¿Sí? El ejercicio 5. A ver, todos con su guía, abrimos la guía. Vamos a empezar con el ejercicio número 5. A ver. Todos en la misma guía, ¿sí? Semana 2. Dice práctica en videoconferencia Zoom. Semana 2. A ver, voy a leer el ejercicio. Dice así, dice. Otro camión transporta 5 decenas de millar de sacos de sal y 7 centenas de millar de sacos de maíz. ¿Cuántos sacos transporta en total? Acá en mi guía. A ver, debe estar, hijito, debe estar, insisto, en la semana 2. Videoconferencia Zoom, semana 2 de Alessandro.
¿Dijito? Ahí, verlo bien. ¿Lo encontraste, hijito? ¿De Alessandro, lo encontraste? ¿De Alessandro, lo encontraste, hijito? Perfecto, muy bien. Ahí está todo, hijito. Créame que sí, ahí está todo. Yo siempre trato de que todo lo que hago acá esté en la guía, hijitos. Muy bien. A ver, por eso digo, hay ejercicios que hacemos en la guía, como este, y hay ejercicios que lo hacemos en el cuaderno para que ustedes retroalimenten y consoliden su aprendizaje. A ver, dice así, dice, otro camión transporta 5 decenas de millar de sacos de sal. Entonces, hijitos, lo primero que transporta ese camión es sacos de sal. Entonces, acá voy a poner sacos de sal. Ahí está. Y dice que ese camión transporta 5 decenas de millar. Entonces, ¿dónde va a ir 5 decenas de millar? Acá, ¿verdad? Acá va a ir, miren, 5 decenas de millar. Ya un ratito para poder hacerlo todos, un ratito, 5 segunditos. Una preguntita, a ver, voy a preguntar a ver a Neymar Flores. Neymar, active su audio, por favor. Neymar. ¿Está Neymar? Listo, Neymar, una preguntita. Si dice que ese camión transporta 5 decenas de millar, ya coloqué aquel 5, pregunto, ¿el resto de casilleritos con qué lo lleno, Neymar? Activa todo, Neymar, activa todo, hijito. Con cero. Claro, con ceros. Neymar, activa todo, hijito. Neymar, ¿y este número cómo se lee? 5,000. Neymar, no 5,000. Te escucho. ¿Cómo se lee? ¿Cuánto? 5,000. No se lee 5,000. No. A ver, ¿cómo se lee, Neymar? Recuerda que los números se agrupan de 3 en 3. ¿Cómo se lee esto, Neymar? ¿Cómo se lee este número, Neymar? 50,000. Correcto, 50,000. Muy bien, Neymar. Gracias, Neymar. Pero dice el ejercicio que el camión no solamente transporta sal, sino que también transporta 7 centenas de millar de sacos de maíz. O sea, también transporta sacos de maíz. Vázquez Suárez. Ya. Ojo, también transporta sacos de maíz. Ahí lo dice. También está transportando sacos de maíz. Entonces, hijitos, vamos a colocar 7 centenas de millar, o sea, acá. ¿Sí? A ver, voy a preguntar a ver a Príamo Godoy. Príamo, activa todo, hijito. Príamo, activa todo, hijito. Príamo. Príamo, ¿me escuchas, hijito? Listo. Príamo, una preguntita. ¿Y el resto de casilleros con qué lo lleno? De cero, profesor. Claro, de ceros. Mi estimado Príamo, una preguntita. ¿Cómo se lee este número, hijito? 700,000. Muy bien. Excelente, Príamo. Te felicito. Súper verídico. Muy bien. ¿Eso se copia? Claro que sí, claro que sí. Todo se copia. ¿En claro, el cuaderno o en la guía? En la guía. Si hay espacio en la guía, en la guía. Si no, en el cuadernito, hijito. Si hay espacio en la guía, háganlo en la misma guía. Y si no, se hace en el cuadernito. Sí, vayan copiándolo. Vayan copiando, hijitos. Gracias por hacerme recordar, Adriancito. ¿Sí? Vayan copiándolo. Si hay espacio en la guía, en la guía. Y si no, en el cuaderno. ¿Sí? Vayan copiándolo, vayan copiándolo. Entonces dice, ¿cuántos sacos? Buenos días, compañeros. Buenos días. ¿Qué pasó, hijito? ¿Por qué tan tardecito, Christopher? Cuéntame. Christopher, ¿qué pasó? ¿Por qué tan tardecito? Me quedé dormido. Ah, entonces hay que tener un poquito. Sí, le va a dormir un poquito más tempranito, hijito. Sí, ya la clase empezó, ya hijito. Hay que ser un poquito más. Muy bien, hijito. Ya está. Entonces seguimos, ¿ah? Sigo con el ejercicio. Entonces, hijitos, esto de acá, como me está pidiendo cuántos sacos transporte en total, lo sumo. Esto lo sumo. Entonces, hijitos, a ver, vamos a sumar, ¿ah? Y le voy a pedir a Ariana Gómez que active su audio para que me ayude a sumar. A ver, Arenita Gómez, active su audio, hijita. Sí, profesor. Arianita, vamos a sumar empezando por las unidades, ¿ah? 0 más 0. 0. En las decenas, 0 más 0. 0.
En la centena, 0 más 0. 0. En la unidad de millar, 0 más 0. 0. En la decena de millar, 5 más 0. 5. Y en la centena de millar, ¿qué coloco, Arianita? 7. Arianita, ¿y cómo se lee este número? 750.000. Ah, muy bien. Entonces, hijitos, gracias, Arianita. Entonces, la respuesta será, cópienlo, otro camión, apúntenle, hijitos, ¿ah? Otro camión transporta en total 750.000 sacos. Y listo. Eso es todo. Facilito. Esa es la respuesta, hijitos, del ejercicio 5 que está en la guía y que ustedes están ahorita copiando. ¿Alguna duda, hijitos míos, de cuarto A de primaria? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que no se entendió? Con todo gusto. A ver, ¿alguna preguntita? ¿Algo que no se entendió? A ver, ¿está claro? A ver, hijitos, ¿se entendió? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Se entendió, hijitos? A ver. Sí, por pregunto. Se entendió. Perfecto. Muy bien. Se entendió. Excelente. Muy bien. ¿Puedo hacer ahora el siguiente ejercicio, hijitos? A ver, ¿puedo hacer el siguiente ejercicio? Sí, ya, vamos a esperar a ver 10 segundos. Ya, muy bien. Vamos a esperar a ver 10 segunditos. Muy bien, me avisan, por favor. Me avisan, hijitos. Me avisan. Profesor. Muy bien. Perfecto, hijitos. Me avisan, ya, me avisan. Ya, a ver, vamos a avanzar. Hijitos, a ver, vamos a avanzar, a ver. Ya, profesor. Muy bien. Perfecto. Ya está. A ver. ¿Listo ahora sí? Ya, a ver, avísenme para poder avanzar. A ver, avísenme. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? Ya, profe. Listo, muy bien. A ver, ahora sí. ¿Todavía? A ver, vamos a copiar un poquito más rapidito para poder avanzar. Se los pido con bastante gentileza, con bastante cordialidad, ¿sí? Vamos a avanzar, a ver. A ver, ahora sí, avísenme. A ver, ya. Ahora sí, no se olviden, vamos explicando, vamos copiando, ¿sí? Para poder, hijitos, sí, avanzar. A ver, ¿ahora sí puedo avanzar? Sí, profesor. Listo, muy bien. Entonces avanzamos. ¿Sí? Avanzamos, bien. A la una, a las dos, a las tres. A ver, ahí va el ejercicio siguiente. A ver. A ver, hijitos, quiero que ese ejercicio ustedes lo hagan solitos y envíenmelo al chat privado. A ver. Envíeme su respuesta, hijitos míos de cuarto grado A, envíeme su respuesta al chat privado. A ver, voy a activar el chat, ¿sí? Envíeme, por favor, su respuesta, se los pido, al chat privado, ¿sí? A ver, envíeme, hijitos, su respuesta. Está facilito. Ya, igual, envíenlo, claro que sí. Muy bien, excelente. Si está facilito, me parece genial. A ver. A ver, hijito, vamos a ver, envíenlo a ver al chat privado, hijitos, please. Muy bien. Excelente. A ver, muy bien. Envíen a ver su respuesta al chat privado. No se olviden de llenar en el tablero de valor posicional. ¿Ya? No se olviden, ¿no? A ver. Dice, un tráiler transporta 7 centenas de millar de sacos de azúcar y 5 decenas de sacos de arroz. No, es lo que dice, ¿no? ¿Cuántos sacos transporta en total? A ver, Luciano Terán, hay un pequeño error. Adrián Reina, correcto. Muy bien, Adrián Reina. Perfecto. Profe, el mío no me dice eso. Me dice... Tatiana Torres. Profe. Dime, Ángel. No me dice esto en las 6. Angelito, lo que pasa es que este ejercicio es un ejercicio extra, adicional, para que ustedes practiquen, ¿sí? Por eso le digo que este ejercicio háganlo en su cuadernito, hijito, esto es un ejercicio extra, hijito, muy bien. Adrián Reina, correcto. Tatiana Torres, correcto. Profesor, ¿va a haber más prácticas de esto? Claro que sí, claro que sí. Príamo Godoy, correcto. Luciano Terán, correcto.
Ángel, Marín, profe, correcto. Este es en el cuaderno. Ah, sí, es en el cuaderno, claro que sí. Ah, este es en el yo cuaderno. Pensé que era en el módulo al lado. No, no, este ejercicio, por eso digo, este ejercicio sí lo hace en el cuadernito porque es un ejercicio extra. ¿Sí? Muy bien. Priamo, correcto. Luciano Terán, correcto. Ángel, correcto. ¿Quién más? A ver. Ariana Gómez. Ariana Gómez. Hay un error. Ariana Gómez, hay un error. Alejandra Jara, hay un error. Neymar Flores, correcto. Muy bien, Neymar. Muy bien, Neymar. ¿Eh? Leonardo Velázquez, correcto. Muy bien, Leonardito. Excelente, hijito. ¿Quién más? A ver. Ángel Nolasco, correcto. Muy bien, Angelito. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? A ver. A ver, ¿quién más? Profesor. A ver, bueno. Dime, Angie. Esa flechita de ahí, de su mouse, está tapando el número que sigue después de transporta. Ahí está. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, ¿nadie más? Espero respuestas. Hola, dice, profesor, un tráiler. Ya, muy bien. Dice, un tráiler. Alejandra Jara, hay un pequeño error. Ariana Gómez, correcto. Muy bien, Ariana Gómez. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? A ver. A ver, ¿quién más? Ariana Gómez, correcto. ¿Quién más? A ver, 20 segunditos. Luis Alvarado, correcto, muy bien, hijito. Recuerden, Sofía Villanueva, correcto, muy bien, Sofía. Recuerden que la clase yo la estoy grabando. Alejandra Jara, no sé, está incompleto, Alejandrita Jara. Recuerden que yo la clase la estoy grabando a partir de las 8 de la noche, yo lo dejo grabado en el Classroom, ¿sí? Muy bien, sí. Muy bien. ¿Nadie más? A ver. A ver, espero respuestas. Ya, a ver, vamos a esperar, a ver. Háganlo solitos, sí, solitos, 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 sí. Siempre es bueno que lo hagan solitos. Hijitos, el aprendizaje siempre debe ser solito, sí, individual. Alejandrita Jara, hay un pequeño error. Ya. A ver. A ver. Muy bien. A ver, vamos a apagar el audio de Neymar. Se escucha un poquito de Neymar. Vamos a apagar su audio. Sí, siempre no se olviden apagar siempre sus audios, hijitos, que no se escucha bullita de casita. Bien, a ver. Lo hacemos nosotros, a ver. A ver, mucha atención. ¿Eh? A ver, voy a leer el ejercicio. Dice así, dice. Un tráiler transporta 700 millares de sacos de azúcar. Entonces, ojo, este tráiler, voy a bajar un poquito el audio, escucho un poquito de bullita. Por ratito, no se preocupen. Yo voy a preguntar, no se preocupen. Vamos a hacerlo juntos todos, no se preocupen. El alumno que lo ha hecho y no me lo ha enviado, no se preocupe, va a tener otras oportunidades, no se preocupe. Dice así, un tráiler transporta 700 millares de millar de sacos de azúcar. Ojo, sacos de azúcar. ¿Sí? El azúcar, pues, que sirve, pues, hijitos, para tomar un cafecito, ¿no? Para endulzar la leche, etc. Entonces, dice, a ver, voy a preguntar a ver a Alejandra Jara. Alejandrita Jara, active su audio, por favor. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí te escucho, Alejandrita. Alejandrita, este 7 de acá, ¿dónde lo coloco? En la unidad de millar, en la unidad, ¿dónde lo coloco? En la centena de millar. Ya, correcto. Alejandrita Jara, ¿y el resto de casilleros con qué lo lleno? Con ceros. Muy bien. Alejandrita, una preguntita. ¿Y este número cómo se lee? 700 mil. Muy bien. Gracias, Alejandrita. Ahora voy a preguntar a Ángel Marín. Ángel, activa todo dígito. Profesor, ¿me escucha? Ángel, ahora dice... Sí, sí te escucho, Angelito. Ahora dice Ángel de que el tráiler transporta sacos de arroz.
Ángel, una preguntita, hijito. Ángel, este 5, ¿dónde lo coloco? En las decenas. Correcto. Ángel, ¿y el resto con qué lo lleno? Este con casillero. Con el 0. Ángel, ¿y este numerito cómo se lee, hijito? 50. Muy bien. Gracias, Angelito. Ahora voy a preguntar a Ángel Nolasco. Ángel, active todo, hijito. Ángel. Muy bien. Ángel Nolasco, hijito. Vamos ahora a sumar. A ver, Angelito, vamos a sumar. Dime, ¿qué coloco en la unidad? 0. ¿En la decena? 5. En la centena. También 0. En la unidad de millar. 0. En la decena de millar. 0. En la centena de millar. 7. Ángel, ¿cómo se lee este número, hijito? Cuéntame. 7. ¿Cómo se lee ese número, Angelito? 700.050. Así es. Muy bien. 700.050. Gracias, Ángel. Entonces, hijitos, coloco como respuesta un tráiler, apúntenlo. Voy a bajar el audio, escucho un poquito de bullita. Vamos a bajar el audio, ahora sí. Ahí está. Coloco, ¿no? Coloco, hijitos. Un tráiler transporta en total 700.050 sacos. ¿Hijitos? ¿Y eso es todo? Facilito. ¿Se entendió, hijitos míos, de cuarto de primaria? ¿Se entendió cómo se hace el ejercicio que ven en la pizarrita? Sí, profesor. ¿Se entendió? Perfecto, facilito. Muy bien. ¿Puedo avanzar al siguiente ejercicio? ¿Ustedes dirán? ¿Puedo avanzar al siguiente ejercicio, hijitos? Todavía no. ¿Ya? ¿Profesor, puede ir al baño? Claro que sí, claro que sí. Vayan al baño, claro que sí, claro que sí. Profesor, muy bien. Ya terminé. Perfecto. Entonces, ¿avanzamos? ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿Ustedes dirán? ¿Sí? Sí, profe. ¿Profe, puedo ir al baño? Claro que sí. No se demoren nomás. Claro que sí, hijitos. Pueden ir al baño, por supuesto, hijitos. Muy bien. No se demoren nomás. Se los pido, ¿sí? Vaya rapidito. Hijitos, no, lávense la mano bien. Claro que sí. Los que desean ir al baño pueden ir. Claro que sí. No se demoren nomás, ¿sí? Vayan al baño rapidito y lávense la mano bien y regresen. ¿Sí? Entonces, hijitos, seguimos con el siguiente ejercicio. ¿Sí? ¿Puedo avanzar, hijitos? ¿Sí? Jóvenes, confírmeme, ¿puedo avanzar? Sí, profesor. Listo. Entonces, vamos a avanzar ahora. Vamos a avanzar ahora al siguiente ejercicio de la guía. A ver, ahí va. A la una, a las dos y a las tres. A ver, voy a apagar el audio. Escucho un poquito de bullita de casita. Vamos a apagar el audio. Ahí está. Ahora sí. Listo. Vamos a avanzar ahora al siguiente ejercicio. A ver, ahí está. Voy a leerlo. Dice: Julio regala 24 unidades de millar de juguetes a los niños de la zona de Cambio Puente. Por si acaso, este ejercicio está en su guía. ¿Sí? Este ejercicio está en su guía. Dice, Julio, entonces acá pongo a Julio. Julio regala 24 unidades de millar de juguetes a los niñitos de Cambio Puente. ¿Sí? Entonces, hijitos, acá dice 24 unidades de millar. Hijitos, En cada casillero, debe ir, apúntenlo, debe ir una sola cifra, no dos, ¿sí? No tres, ojo, debe ir una sola cifra, ¿sí? Entonces, en cada casillero, hijitos, debe ir una sola cifra, ¿hijitos? Entonces, repito, en cada casillero debe ir una sola cifra. Entonces, hijitos, como acá dice 24 unidades de millar, no se puede colocar así, ¿sí? Porque acabo de decir que en cada casillero debe ir, dime. Se me ha ido la luz. Ya, no hay problema, Adriancito, lo importante es que estás acá. No hay problema, hijito, lo importante, hijito, que estás acá. No hay problema, hijito. Ha dado todos los focos. No hay problema, Adriancito, lo importante, hijito, que estás acá en clase. No hay problema, hijito, lo importante, hijito, que estás acá en clase. Muy bien, entonces, seguimos, hijitos. Entonces, decía, hijitos, que en cada casillero, jóvenes de cuarto A, debe ir una sola cifra. Entonces,
Yo no puedo colocar acá 24, ¿sí? Porque en cada casillero debe ir una sola cifra. Entonces, ¿qué hago? Este 2 lo coloco a la izquierda. Este 2 lo coloco acá. ¿Me entendieron por qué coloco así? Repito, en cada casillero debe ir solamente una sola cifra. O sea, no lo vayan a colocar así. No, así no. ¿Por qué? Porque acá ya habría 2 números. Y en cada casillero solamente debe ver una sola cifra. Entonces, ¿qué hago? Borro el 2 y este 2 lo coloco acá. ¿Sí? Muy bien. Hijitos, a ver, una preguntita facilita para todos. La centena, la decena y la unidad, ¿con qué lo lleno? Cero. A ver, claro, con cero. Lo lleno con ceros, cero, con cero, cero, todo con cero, cero con después, cero. Profe. Así es, correcto. Y luego dice, sigo, dice. En si ya antes, pongo el 3. A ver. A ver, sí, correcto. A ver, miren, miren, dice, a ver, primero lo leo, dice, si ya antes su amigo Rubén ya había donado a estos mismos niños 3 centenas de los mismos juguetes, o sea, ¿qué significa? Que en la centena voy a colocar 3. Tres. Entonces, hijitos. A ver, voy a preguntar, a ver a Luis Alberto Núñez. Luis, activa tu audio, hijito. Luis Alberto Núñez, active su audio. Profesor. ¿Está Luis? Profesor. ¿Está Luis? ¿Me escucha? Ahí está, Luis. Una preguntita, Luis. En la decena y en la unidad, ¿qué colocaré? Cero. Claro, 0 acá y 0 acá. Correcto. Luis, una preguntita. Esto es lo que dona Rubén. Luis, una preguntita. Julio, ¿cuánto dona? A ver, Julio, Luis, léeme este número de Julio, a ver, por favor. ¿Cómo se lee este numerito, Luis? 24,000. Correcto, Luis, y lee, ¿cuánto dona Rubén, Luis? ¿Cuánto dona Rubén, hijito? 300. Muy bien, gracias, Luis. Ahora voy a preguntar a Natsumi. Natsumi. Natsumi, ¿está Natsumi? ¿Está Natsumi? Dígame, profesor. No, no. Ah, ya, muy bien, Natsumi. Entonces, vamos ahora esto a sumar. Esto lo sumamos. Natsumi, a ver, ayúdame. Vamos a sumar la unidad. Natsumi, 0 más 0. 0 más 0 en 0. Ya. La decena, 0 más 0. 0. La centena, 0 más 3. 0 más 3 es 3. Natsumi, tú sabes que la unidad de millar, sencillamente lo bajo, acá sería 4. Y la decena de millar también lo bajo, acá sería 2. Natsumi, una preguntita. ¿Cómo se lee todo este número? 243,000. No, a ver, Natsumi otra vez. Recuerda que los numeritos Natsumi se agrupan de 3 en 3. A ver, ¿cómo se lee eso, Natsumi? Cuéntame. 300. Ya, pero no te olvides de acá colocar 24,000. ¿Sí, Natsumi? A ver, otra vez, Natsumi. Así es, correcto. Así es, Natsumi. No se lee, Natsumi. A ver, solamente Natsumi solita. Natsumi, ¿cómo se lee? 24,300. Muy bien. Gracias, Natsumi. Entonces, hijitos, la respuesta será, apúntenlo. Apúntenlo en su guía. En total, se regalaron 24,300 juguetes. Apúntenlo, hijito, ¿sí? Repito, en total se regalaron, apúntenlo, 24,300 juguetes. Hijitos, apúntenlo, hijito, ¿sí? Repito, en total se regalaron 24,300 juguetes. Hijitos, muy bien. Jóvenes de cuarto A, ¿se entendió lo que acabo de hacer? Hijitos, ¿se entendió lo que acabo de hacer, hijitos? Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Bien, perfecto. Bien. ¿Ya lo copiaron todos? ¿Sí? ¿Ya lo copiaron todos para pasar al siguiente ejercicio? ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? A ver, confírmeme, ¿ya lo copiaron todos? A ver, confírmeme. ¿Sí?
A ver, nadie dice nada. A ver, entonces, ¿puedo pasar al siguiente ejercicio? Sí, profesor. Sí, profesor. Ah, sí, entonces, sí, perfecto. Entonces, perfecto. Entonces, el siguiente ejercicio me van a enviar su respuesta en el chat privado. No, y el... espere, profesor. Ah, todavía no. A ver, Juanita, vamos copiándolo. A ver, vamos copiándolo, Juanita. Claro que sí. A ver, vamos a esperar a ver 10 segunditos para que Juanita lo copie en su cuadernito. Sí, a ver, vamos a esperar a ver 10 segunditos para que su compañera Juanita lo copie. Ya, a ver, vamos a esperar 10 segunditos, ¿sí? Entonces, hasta ahorita estamos haciendo 3 ejercicios, ¿sobre qué? Sobre unidad, decena, centena, no, unidad de millar, centena de millar. Hijitos. Muy bien, ¿ya? Estamos esperando a ver que acaben todos. A ver, hijitos, a ver. André Reyes Luján, a ver, bien. Listo. Ya, a ver. Muy bien. Ya, bien, a ver. Ya, a ver. Muy bien. A ver. Ahora sí, ¿puedo seguir? ¿Puedo continuar, hijitos míos? Profe, ¿puedo continuar? Sí. No, profesor, espera, me falta la respuesta. A ver, Luanita, un poquitito, Luanita, más rápido, te lo pido, hijita. No nos atrasemos, ¿sí? ¿Ya? Lo pueden hacer en su misma guía, no se olviden, hijitos. ¿Sí? Si no nos atrasamos, hijitos. Muy bien. Ya. Ahora sí, Luanita, tú dirás. ¿Sí? Yo les pido gentilmente, háganle su misma guía. Vamos, vamos explicando, vamos copiando, vamos avanzando, vamos preguntando, hijitos, ¿sí? Les digo con amabilidad, hijitos, ¿sí? No esperar que recién acabe de explicar para recién copiar, hijitos. Lo digo con bastante cariño, con bastante gentileza, hijitos. Ya, profesor. Listo. Muy bien. Gracias, Juanita. Entonces, hijitos, voy a activar el chat. ¿Para qué? Para que me envíen el siguiente ejercicio que van a hacer en su cuadernito, ¿ya? A ver, van a hacer el siguiente ejercicio en su cuadernito. A ver, ahí va. A la una, a las dos, a las tres. A ver, hagan ese ejercicio en su propio cuadernito. A ver. A ver, háganle su cuadernito. A ver, y me lo envían. A ver, yo también lo voy a hacer en mi cuadernito. A ver, yo también lo voy a hacer, ¿ah? ¿Eh? De que lo hago acá en mi cuadernito. A ver, háganle su cuadernito. A ver. Dice, ¿no? David regala 18 decenas de millar de juguetes a los niños de Cambio Puente. Si ya antes su amigo, el profesor Chung, ya había donado a estos mismos niños 8 unidades de millar de los mismos juguetes, ¿cuántos juguetes se regalaron en total? A ver, envíenme por favor su respuesta al chat privado. A ver. A ver. Ya tengo 3 respuestas, me parece genial. Ay, perdón, perdón, se me fue un ratito. Voy a retroceder un ratito. Ahí está, ahora sí. A ver, ahí está, ahora sí. Listo. A ver. Tatiana Torres, muy bien. Profe, muy bien, Tatiana. ¿Cuál de los 12 es? ¿El blanco o el ese? No, no entiendo, ¿cómo así? Es este ejercicio que está en la pizarrita. Acá. Este ejercicio que esté en la pizarrita, repito, háganle su cuadernito, ¿sí? Pero usted también va a sacar a uno. A ver, yo he resuelto, mi estimado alumno, el de acá, la 6, ¿no? Esto, esto está en la guía, mi estimado de Alessandro. Pero ahorita les acabo de pedir que me hagan en su cuadernito el de acá. ¿Sí, de Alessandro? Ya, profe. Háganle su cuadernito el de acá, el que está de acá, este de acá. Y me lo envían al chat privado. ¿Sí, de Alessandro? Ya, profe. De Alessandro, perfecto. Muy bien, perfecto. Ahora sí, voy a apagar el audio. Ahora sí, a ver. Reviso. Tatiana Torres. Bien. Luis Alberto Núñez. Muy bien. Ángel Nolasco. Bien. ¿Quién más? A ver.
A ver, espero respuestas. Angie Cifuentes, hay un pequeño error. Hay un pequeño error, Angie. A ver. Hay un pequeño error, Angie. A ver. Sí, a ver, hijitos. A ver. Sí, a ver, hijitos. ¿Quién más? A ver. Alejandra Jara. Muy bien, voy a bajar el audio, escucha un poquito de bullita, vamos a bajar el audio, un poquito de bullita, vamos a bajar el audio, listo, ahí está. Muy bien, a ver. Sigo revisando. Alejandra Jara, correcta, correcto, Alejandra Jara, correcto. Muy bien, Alejandrita Jara. Sigo revisando. Sofía Villanueva, muy bien. Leonardito Velázquez. Muy bien. Ordenamos, se me fue la luz. Ya, hijito, no hay problema, no hay problema, Adriancito. A veces ocurre, hijito. Ángel Marín, hay un pequeño error. Hay un pequeño error, Angelito Marín. Ahorita lo hago ya. Ya, hijito, claro que sí. No se olviden, no se olviden, se coloca, no se olviden, ¿eh? Se coloca en cada casillero, se coloca una sola cifra. No se olviden, ¿eh? No se olviden, importante lo que estoy diciendo. ¿Ya? En un cuadrado de esos, de millar, ¿se pone 18? O sea, no, ¿se pone 18 no. o solo se pone uno y le puedes, lo pones en la otro, en el cuadrado? Así es, así es, correcto. ¿El mío está bien? Un ratito para responder lo que me dice Christopher. Así es, Christopher. En cada casillerito, Christopher, debe ir solamente un solo dígito. Y el otro dígito lo colocas en el otro lado. ¿Dígito? ¿Sí, Christopher? Ya, muy bien, listo, perfecto. Luciano Terán, muy bien, Luciano Terán. Y Luis Alvarado, muy bien, Luis. Perfecto. ¿Quién más? A ver, ¿alguien más? A ver, espero respuestas. 10 segundos. Profesor, voy a ver la hora para... Dime, te escucho. ¿Estás seguro que está mal? ¿Sí? Así es, mi estimado alumno. Así es, mi estimado alumno Ángel Tadeo. Así es. Totalmente seguro. Revisa, hijito. Ariana Gómez. Correcto. Adrián Reina. Hay un pequeño error. Muy bien. Neymar Flores. Perfecto. Muy bien. No hay problema, hijito, no hay problema. Si nos equivocamos, estamos para aprender, hijito. Estamos para aprender, hijito, ¿sí? Estamos todos para aprender, hijitos. Claro que sí. Estamos todos para aprender, hijitos. Todos somos seres humanos, hijito. Yo también me equivoco varias veces. No hay que tenerle miedo al error. El error, hijitos, es parte del aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirve para que la siguiente vez... De Alessandro hay un pequeño error. Porque sirve para que la siguiente vez uno ya no se equivoque, ¿sí? Esa es la finalidad, hijitos, del error, ¿sí, hijitos? A veces, hijitos, dime. No encuentro el problema de mi respuesta. No encuentro el problema de mi respuesta. ¿Cómo así? ¿No entendí? Usted me dijo que estaba mal, pero lo volví a hacer. Tú eres Angie, ¿verdad? Ah, ya, sí, ahorita te explico, ahorita... Ahorita te explico, Angie, dónde está el error. No te preocupes, ahorita te explico dónde está el error. A ver, y voy a explicarle a todos. Voy a explicarle a todos dónde está el error para que podamos aprender. A ver, dice así. David, ojo, David regala 18 decenas de millar. Yo les acabo de decir hace un ratito que en cada casillero debe ir un solo número, no dos. Entonces, si acá dice 18 decenas de millar, no se debe colocar así. Así no. ¿Por qué? Porque acá hay dos dígitos. Debe ir solamente un solo dígito, un solo número. Entonces, ¿cómo se debe de colocar? Se debe de colocar así. Como dice 18 decenas de millar, acá coloco el 8 y el 1 lo coloco acá. ¿Correcto? ¿Sí? Miren, ¿eh? El 8 lo coloco acá, en decenas de millar,
y el 1 lo coloco en la centena de millar. Y el resto lo lleno de ceros. 0, 0, 0, 0. ¿Está bien? ¿Sí? Así se coloca correctamente 18 decenas de millar. ¿Hijitos? ¿Sí? A ver, voy a preguntar a ver a Luana Poemape. Luanita, una pregunta. ¿Cómo se lee ese número, Luanita? 18. No, a ver, léelo bien. Recuerda, Luanita, de agruparlo de 3 en 3. ¿Cómo se lee ese número, Luanita? 18.000. No, no. Miras, agrúpalo de 3 en 3. ¿Cómo se lee esto, Luanita? 180.000. A ver, solamente, a ver, le ruego amablemente, solamente el alumnito que participa para que tenga oportunidad también de aprender. No se preocupe, si yo llamo a todos, no se preocupe. Bueno, ya lo dijeron. Hijitos, Luanita, esto se lee, Luanita, como dijo tu compañero Andrés, se lee 180.000. ¿Hijito? ¿Sí, Luanita? Listo. Ahora, pero ahí no acaba, hijitos. Dice que el profesor Chung, ahí lo voy a colocar acá de amarillo, el profesor Chung, también es un profesor generoso, bueno, ya había donado, ya había regalado a estos mismos niñitos 8 unidades de millar de estos juguetitos. Entonces, acá colocaré 8, ¿no? A ver, voy a preguntar a ver a Carlos Reyes Luján. Carlos, una preguntita, hijito. ¿Carlos? ¿Está Carlos? Sí, profe, lo escucho. Carlos, activa tu audio, hijito, para que puedas participar. Carlos, ¿con qué número lleno la centena, decena y unidad? Cero. A ver, tú solito, sin que nadie te diga, tú solito, hasta que escuché, tú solito. André, una preguntita. ¿Cómo se lee este número? André, prende tu audio. ¿Cómo se lee este número, André? 8.000. Muy bien, excelente. Gracias, André. Perfecto. Gracias, André. Ahora voy a preguntar a Adrián Reina. Adriancito, activa tu audio, hijito. Profesor. Adriancito, una preguntita, hijito. Vamos ahora, hijito, a sumar. A ver, hijito, ¿me vas a ayudar, ah? Por favor? ¿Qué coloque la unidad, hijito? Cero. Decena. Cero. Centena. Cero. Unidad de millar. Ocho. ¿Qué número coloco? 8. Decena de millar. 8. Claro, porque lo bajo. ¿Y en la centena de millar, Adriancito? No. Adriancito, una preguntita. ¿Cómo se lee ese número total? 188.000. Así es, correcto. Entonces, hijitos, yo coloco como respuesta lo siguiente, ¿no? Apúntenlo. Coloco como respuesta. Se regalaron en total. Apúntenlo. Se regalaron en total 188.000 juguetes. Y listo. Facilito. ¿Se entendió? ¿Se entendió, Ángel? ¿Se entendió, Ángel Marín? ¿Se entendió, hijito? Ángel, ¿se entendió, hijito? Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien, hijito. ¿Ya? Muy bien, hijito. Entonces, no se olviden, ¿ah? Jóvenes de cuarto A. En cada casillerito debe ir un solo numerito, no dos, ¿ya? Nunca dos, ¿sí? En cada casillerito debe ir siempre un solo numerito, ¿ya? No dos. ¿Hijitos? Muy bien. ¿Ya lo copiaron para pasar al siguiente? Ustedes dirán. Sí, profesor. Profesor, me falta la respuesta. Ya, muy bien. A ver, vamos muy bien, vamos copiando, muy bien. Hijitos, déjenme ver la hora para ver cómo estamos en la hora. 8:24. Muy bien, estamos a tiempo. Muy bien. Profe, terminé. Muy bien, Angie. Perfecto, excelente. Muy bien, Angie. Recuerden que yo la clase la estoy grabando a partir de las 8 de la noche. Lo estoy colocando en el classroom de aritmética de cuarto y primaria, hijitos, ¿sí? Y en la tarde, a partir de las 7 realmente me pongo a lo bajo del classroom. Lo descargo, lo subo a YouTube y luego lo paso al Classroom, hijitos. Muy bien, ¿sí?
mejor dicho, lo bajo del Zoom. Lo bajo del Zoom, lo descargo, lo subo al YouTube y de ahí lo subo al Classroom. ¿Listo? Me demoro un poquito, pero lo hago con mucho gusto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprender y repasar, hijitos. Muy bien. Ahora sí, ¿puedo seguir? Sí, sí, profesor. Hijitos, ¿puedo seguir? Sí, perfecto. Sí. Muy bien. Listo. Entonces, hijitos, vamos a continuar a continuación. Perfecto. Vamos a continuar a continuación. Vamos a continuar, perdón, con el siguiente ejercicio. Ahí va. A la one, a la two, a la three. A ver, ahí va. A ver. Vamos a hacer ahora este ejercicio que está en la guía. Lo mandamos en el... Está en la guía. No, 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 todavía no. Yo lo voy a hacer este ejercicio junto con ustedes. A ver. Dice así. Dice, ¿cuál es el mayor número, ojo, de cinco cifras diferentes? Miren lo que dice. Cifras diferentes, por si acaso esto está en la guía. Repito, ¿cuál es el mayor número de cinco cifras diferentes cuya cifra de las decenas es 8? Ah, entonces en las decenas colocaré 8. Ahí está. Y la de las unidades de millar es 7. Entonces colocaré acá 7. Ojo, ojo, me está pidiendo, repito, aula de cuarto A, me está pidiendo que halle el mayor número. Dime, Ángel. Sor, esa hoja ya la hice. Toda esa práctica domiciliaria. Yo también. No, no hay problema. A ver, el alumnito. A mí me falta. A ver, un ratito. A ver, el alumnito que lo ha hecho, excelente, ¿sí? Ahorita estoy tratando que todos logren aprender, hijitos, ¿sí? Porque la finalidad es que todos puedan aprender, hijitos. Repito, este ejercicio está en su misma guía, ¿sí? Esta es la pregunta número 7, hijitos. Práctica de clase en Zoom, dice ahí en su guía, ¿sí? A ver, vamos a preguntar para que todos logren entendernos, porque a mí me gusta que todos participen y que todos aprendan. Créanme que sí. Para mí todos son recontra súper importantes. A mí me gusta que todos participen y que todos aprendan, ¿sí? A ver, decía, quiero hallar el mayor número de cinco cifras diferentes cuya cifra de las decenas es 8 y la de las unidades de millar es 7. Ojo, me está pidiendo el mayor número. Ojo, me está pidiendo el mayor número. A ver, voy a preguntar a ver a Jeremías Ruiz. Jeremías, activa tu dígito. Jeremías Ruiz, activa tu dígito, por favor. ¿Está Jeremías? Sí, profesor. Jeremías, una preguntita. Si me está pidiendo hallar el mayor número, te pregunto, mi estimado. Solamente tú, Jeremías, ¿qué número crees tú que debe ir acá en la decena de millar si me está pidiendo el mayor? A ver, cuéntame, Jeremías. ¿Qué número piensas que debe ir acá si me está pidiendo el mayor número de cinco cifras diferentes? O sea, no se debe repetir. A ver, cuéntame, Jeremías. ¿Qué número piensas tú que debe ir acá en las decenas de millar? Cuéntame. Jeremías, ¿me escucha? Jeremías. Sí, profe. Te reitero la pregunta, Jeremías. ¿Qué número piensas tú que debe ir acá en la decena de millar? Jeremías. ¿El 9? Correcto, el 9. Claro que sí, porque me está pidiendo el mayor número de cinco cifras diferentes. Entonces, ojo, ya tengo el 9, acá está. Ya tengo el 8, acá está. Ya tengo el 7, acá está. A ver, voy a preguntar ahora, muy bien, Jeremías, voy a preguntar a Angie Cifuentes. Angie, active el audio, hijita. Angie, mira, ojo, Angie, me está pidiendo el mayor número de cinco cifras diferentes. Ya puse el 9, ya puse el 8, ya puse el 7. Mi estimada alumna Angie, te pregunto, ¿qué número piensas tú que debe ir en la centena? Tú solita. A ver. ¿El 6? ¡Claro! ¡Muy bien! ¡El 6! ¡Excelente! Ya tengo el 9, ya tengo el 8. Ahí voy a bajar el audio. Ahora sí.
Ya tengo el 9, ya tengo el 8, ya tengo el 7 y ahora tengo el 6. Muy bien, Angie. Ahora voy a preguntar a Luciano Terán. Lucianito Terán, activa tu abejito. Sí. Lucianito, una preguntita. Activa tu abejito. ¿Qué ya, número profesor. Piensas tú, Lucianito? Lucianito, ¿qué número piensas tú que debe ir, Lucianito, en la unidad? Cuéntame. Ya tengo el 9, ya tengo el 8, ya tengo el... A ver, ya podría ser el 4, pero mi estimado Lucianito, ¿hay un número mayor que 4? Sí. Sí, ¿cuál sería? 6. Ya, pero mi estimado Lucianito, el 6 ya lo tengo acá. Y no se debe repetir porque me está pidiendo cifras diferentes. Entonces, 5. A ver. Solamente Lucianito, les pido solamente el que participa para que también pueda, pues, no pensar, razonar. Entonces, Lucianito, ¿qué número debe ir acá, Lucianito? 5. Correcto, el 5. Muy bien, Lucianito. Entonces, hijitos, el número mayor de 5 cifras debe ser el de ahí. A ver, voy a preguntar a ver a Tatiana Torres. Tatianita Torres, activa tu audio, hijita. Ya, profesor. Tatianita, una preguntita. ¿Cómo se lee ese número? Se lee 97,680. Otra vez, ¿cómo se lee? 97,685. Correcto, muy bien. 97,685. Muy bien, Tatianita. Entonces, chiquitos, la respuesta será, apúntenlo, el mayor número de 5 cifras diferentes. Bueno, en este ejercicio es 97,685. ¿Hijitos? ¿Sí? En este caso, ¿no? En este ejercicio. ¿Hijitos? ¿Se entendió cómo se hace el ejercicio, hijitos míos de cuarto A? ¿Se entendió? ¿Jóvenes de cuarto A? Sí, profesor. ¿Se entendió? Está recontra facilito, ¿eh? Recontra papayita. A ver, ahora quiero que ustedes en su cuadernito me hagan el siguiente ejercicio y me van a enviar la respuesta, profe Pérez, al chat privado. Faltó la respuesta. Ya, a ver. Ya, muy bien. Muy bien, Alessandro, muy bien. Vamos, chiquito, muy bien. Muy bien, a ver. Vamos a esperar a de Alessandro a ver un ratito. No se olviden, ¿sí? Vamos desarrollando, vamos copiando, vamos preguntando, chiquito, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, de Alessandro, tú dirás. Todavía, profe. Ya, a ver, un poquitito más rápido, a ver. Sí, muy bien. A ver, vamos a esperar un ratito a su compañerito. Muy bien, a ver. Tú dirás, de Alessandrito, para poder avanzar. A ver, ya de Alessandrito. A ver. Todavía, profe, espérenme, me falta. Estoy por Olifuente. Ya, a ver, vamos a copiar un poquito más rapidito. No se olviden, hijitos, yo voy desarrollando, ustedes en paralelo van copiando, ¿sí? Van copiando, van preguntando, hijitos, ¿sí? Una sugerencia, reitero, con bastante cordialidad, ¿sí? No esperar recién terminar para copiar, hijitos. Ahora sí, muy bien, perfecto, hijitos, muy bien. Muy bien, seguimos entonces, hijitos, muy bien, a ver. Quiero, hijitos, ahora que ustedes solitos, por favor, me envíen la respuesta del siguiente ejercicio. A ver, voy a activar el chat, ¿sí? A ver, voy a activar el chat, denme 10 segunditos, mientras alguno de repente termina de copiar. A ver, ahí va. Me hacen en el cuadernito el siguiente ejercicio. A ver, háganme el de ahí, hijitos míos. A ver, espero sus respuestas. Yo también lo voy a hacer aquí en mi cuadernito. Dice, ¿cuál es el mayor número de 5 cifras diferentes cuya cifra de las centenas es 7 y de las decenas de millar es 6? A ver, espero respuestas. A ver.
háganlo solitos, ¿sí? Dime, Luanita, ¿levantaste la mano? Dime, hijita, ¿alguna consultita? Profesor, ¿esa es la 8? No, 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 no. Este ejercicio, Luanita, este ejercicio, hijita, es un ejercicio adicional para que ustedes practiquen, para que ustedes, Luanita, consoliden su aprendizaje. Luanita, este ejercicio, hágalo en su cuadernito, ¿sí, Luanita? Cada vez, Luanita, que ustedes lean en la pantallita, ahora te toca a ti, es un ejercicio extra que yo lo hago, ¿para qué? Para que ustedes puedan practicar y lo hagan en su cuadernito. ¿Hijitos? Muy bien. A ver, espero sus respuestas. Ah, ya tengo una respuesta. Vamos a ver de quién es. Tengo dos respuestas. De Alejandra Jara. Hay un pequeño error. Alejandra, hay un pequeño error. Luis Alberto Núñez. Muy bien. A ver. Adrián Reina. Correcto. Muy bien, Adriancito. Tatiana Torres. Hay un pequeño error. Leonardo Velázquez. Hay un pequeño error. Luis Alvarado. A ver, un ratito. Luis Alvarado, hay un pequeño error. Ya. Ariana Gómez. Ariana Gómez, hay un pequeño error en tu decena. Ángel Marín. Ángel, hay un pequeño error. Ángel Nolasco. Correcto. Muy bien, Ángel Nolasco. ¿Quién más? A ver. Tatiana Torres. Hay un pequeño error. Tatiana Torres. Déjame revisar. Tatiana Torres. A ver. Ángel Nolasco. Correcto. Tatiana Torres. Hay un pequeño error. Sofía Villanueva. Hay un pequeño error. Angie Cifuentes, hay un pequeño error. Luis Alvarado, hay un pequeño error. Andrés Reyes, hay un pequeño error. Jeremías, no, hay un pequeño error, Jeremías. A ver, ¿quién más? Ariana Gómez, correcto. Muy bien, Ariana Gómez, excelente. Tatiana Torres. Correcto. Muy bien, Tatiana Torres. Excelente. Alejandra Jara, hay un pequeño error. A ver, ¿quién más? Sofía, hay un pequeño error. Sofía Villanueva, hay un pequeño error. ¿Quién más? A ver. Ángel Marín. Correcto. Muy bien, Ángel Marín. Ángel Marín. A ver, déjame revisar si es correcto. Neymar, hay un error, Neymar. Jeremías y Luciano, hay un error, ¿sí? La respuesta tiene que tener 5 dígitos, 5 números. ¿Dígitos? A ver. ¿Alguien más? A ver, espero, a ver, 20 segunditos. Alejandra Jara. Correcto. Muy bien, hijita. Ya, profesor, excelente. Ya terminé. Ya. Luciano Terán, hay un pequeño error. Profe, ya lo mandé. ¿Envía su respuesta? A ver, Andrés Reyes, no me ha llegado tu respuesta. Envíalo, hijito, envíalo. Ah, ya. De Alessandro López, hay un error. Andrés Reyes, no me ha llegado tu respuesta, hijito. Jeremías Ruiz, hay un error. Alvarado, hay un error. Angie, hay un error. Andrés Reyes, hay un error. A ver, lo hacemos conmigo. Mírenme. A ver, mucha atención. Dice el ejercicio.
Jóvenes de cuarto A, hijitos, ahí voy a bajar el audio, escucho un poquito de bullita. Ahora sí. Mucha atención, sobre todo aquellos que no lo han hecho, para que puedan ver cómo se hace. Dice, ¿cuál es el mayor número de 5 cifras diferentes? Entonces, dice el mayor número de 5 cifras diferentes. Significa que las cifras no se deben repetir. No debe haber 2 veces 9, no debe haber 2 8. No, no, no. Debe ser una sola cifra. Dice, cuya cifra de las centenas es 7. Entonces, en las centenas debe haber 7. Ojo, ya tengo el 7. En la decena de millar debe haber el 6. Entonces, en la decena de millar debe haber el 6. Entonces, ya tengo el 6. A ver, ojo. Este número tiene que ser el mayor, no el menor. Acá dice, ¿no? El mayor número de 5 cifras, pero esas cifras tienen que ser diferentes. No pueden ser iguales. Tienen que ser diferentes, ¿ya? A ver, voy a preguntar a ver a Leonardo Velázquez. Leonardito, activa otro dígito. La profesor. Leonardito, Leonardito, una preguntita. Ojo, Leonardito, ya utilicé el 6, ya utilicé el 7, me está pidiendo el mayor. Leonardito, una preguntita. Activa todo, Leonardito. Hijito, en la unidad de millar, ¿qué número debe ir? El 8. Ya, a ver, ¿puedo colocar el 8? Claro que sí, pero yo te pregunto, Leonardito, ¿no hay un número mayor que 8? Sí, hay un número. ¿Hay o no hay? ¿Cuál es? 9. Ah, entonces le pongo 9. ¿Sí? Le pongo el 9. Acá debe ir 9. ¿Sí? Porque me está pidiendo el mayor. Entonces, acá debe ir, en la unidad de millar debe ir el 9. ¿Sí? Muy bien, Leonardito, gracias. Ahora voy a preguntar a María Villanueva Ibarra. María Villanueva, Sofía, activa tu dígita. María. María Villanueva Ibarra, active su audio. María, mira. María, te pregunto, Sofía. Ojo. Sofía, ¿qué número debe ir en la decena? Si ya tengo el 9, ya tengo el 7, ya tengo el 6. Y me pide el mayor. A ver, Sofía, ¿qué número debe ir en la decena? 8. A ver, solamente, Sofía, les pido con gentileza, solamente que responda el alumnito que yo pregunto. ¿Sí? ¿Les pido para qué? Para que todos puedan participar, hijitos. A ver, Sofía, te pregunto, ¿qué número debe ir acá en la decena, Sofía? Sería el número 8. Claro, el 8. Porque mira, ve, ya tengo 6, ya tengo 7, ya tengo 8. Correcto. Sofía, una preguntita más, una ultimita. Sofía, ¿y en la unidad qué número piensas que debe ir? Sería el número 5. Correcto, el 5. Correcto, el 5. Entonces, mírenme, tengo el 9, tengo el 8, tengo el 7, tengo el 6, tengo el 5. Ningún número se repite. Sofía, una preguntita. ¿Cómo se lee este número, este resultado? ¿Cómo se lee, hijita? Sería 69,785. Muy bien, Sofía. Excelente. Entonces, hijitos, la respuesta de este ejercicio sería el mayor número. Apúntenlo. El mayor número de 5 cifras diferentes es 56,000. No, perdón, nada. Me corrijo. A ver, ¿lo demás no ven? ¿Se ve, hijitos, o no se ve? Sí, profe, sí se ve. Ah, ya. Entonces, de Alessandro, debe ser, hijito, tu internet, hijito. Debe ser tu internet, de Alessandrito. Pero, por favor, encima otro color que sea más claro. Ah, ya, correcto. Ya, le voy a poner otro color más claro. Ya, a ver. Voy a ponerle de color blanquito. Ya, muy bien, no hay problema. ¿Lo demás si ven el color azul con claridad, hijitos? Yo sí, profe. De repente, hijito, de repente de Alessandro debe ser tu pantalla, de repente debe estar un poquito el video debe estar un poquito mal en tu pantallita de Alessandro, porque tus demás compañeritos pueden ver. De repente es tu tarjeta de video.
el mayor número de 5 cifras diferentes. Ya. Ahí está, ahora sí. Listo. Ahora sí. Ya. A veces ocurre, ¿no? A veces la pantallita, la tarjeta de video de la computadora a veces falla. Ocurre, hijitos. Y no capta bien los colores, hijitos. Muy bien, ahora sí. ¿Lo demás sí pueden ver bien, hijitos? ¿Lo demás pueden ver bien, hijitos? Dime. No, sí, profesor. Yo lo había hecho bien, lo más que lo he hecho al revés. Ah, ya, hijito, no hay problema. No hay problema, hijito. No hay problema, hijito. No hay problema. A veces ocurre, hijito. No hay problema. Bien, ahora sí. No hay problema, de Alessandro. No hay problema, hijito. No hay que sentirse triste ni mal cuando nosotros nos equivocamos, hijitos. Todos, hijitos. Yo también he sido alumno, hijitos, y yo también a veces me he equivocado, ¿no? Y de verdad que no hay que sentirse mal, ¿sí? Simplemente hay que aprender, ¿no? Con alegría, hijitos. Muy bien. Bien, hijitos. Continuamos. A ver. ¿Puedo seguir el siguiente ejercicio? ¿Ustedes dirán? Sí, profe. ¿Puedo seguir? Listo. Entonces, continuamos. Vamos a hacer ahora, hijitos, la siguiente pregunta que está en la guía. A ver, vamos a hacer la siguiente pregunta que está en la guía a la cuenta de tres. A la una, a las dos, a las tres. A ver, esta pregunta está en la guía. A ver, dice, ¿cuál es el mayor número de 6 cifras diferentes? Ojo, dice, me está pidiendo ahora el mayor número, pero de 6 cifras diferentes. Dice, cuya cifra de las decenas de millar es 6. Entonces, hijitos, acá voy a colocar 6. Ahí está, decenas de millar. Y de las unidades es 8. Ahí está, 8. ¿Sí? Entonces, repito, 6 en las decenas de millar, 8 en las unidades. A ver, ojo. Ya tengo 6 y ya tengo 8. A ver, voy a preguntar a ver a de Alessandro López Rivera. De Alessandro, active su dígito. De Alessandro. ¿No me escucha? Listo, de Alessandro, una preguntita. Ojo, de Alessandro, me está pidiendo el mayor. Deben ser cifras diferentes. De Alessandro, una preguntita. Tú solito, en la centena de millar, ¿qué número piensas que debe ir? ¿Qué número debo colocar en la centena de millar? El 7. Ya. Mi estimado... Un ratito. No, profesor, es que la práctica no es la 9, es la 8. Ah, ya, mil disculpas. Entonces ahí coloquen 8, no hay problema. Acá coloquen 8, no hay problema. Acá coloquen 8, no hay problema. Gracias, Adrián. De Alessandro, una preguntita. Claro, yo podría colocar el 7, pero de Alessandro te pregunto. De Alessandro, ¿no hay un número mayor que 7? Sí, a 9. Claro, entonces acá no debo colocar el 7, sino acá debo colocar el 9, porque me está pidiendo el mayor. Entonces... ahí debe ir de Alessandro el 9. ¿Sí, Alessandro? ¿Me entendiste hasta ahí, hijito? Sí. Gracias, de Alessandro. Ahora voy a preguntar a Christopher Vázquez Suárez. Christopher, active su audio, por favor. Sí, profesor. Christopher, ya tengo el 9, ya tengo el 8, ya tengo el 6. Christopher, te pregunto, ¿qué número debe ir, hijito, en la unidad de millar? El 5. Ya, mira, mi estimado alumno Christopher, podría colocar el 5, pero te pregunto, ¿no hay un número mayor que 5 que no se repita? El 6. Ya, pero Christopher, el 6 se repite, no me conviene colocar el 6 porque el 6 ya está acá. 7. ¿Qué número debo colocar? 7. Correcto, acá debe ir el 7. Y el otro es el 10. Ahí debe ir el 7. Un ratito, el 10 no. Muy bien, Christopher. Entonces, acá debe ir el 7. Muy bien, Christopher. Hasta ahí, excelente. A ver, con calma, vamos con calma. Ahora voy a preguntar a Luis Alvarado. Luis, activa todo, dígito. Luis Alvarado. Ya, profe. Luis, dígito. Ya tengo el 9, ya tengo el 8, ya tengo el 7, ya tengo el 6. Luis, una preguntita. ¿Qué número debe ir en las centenas?
Ojo, no se debe repetir. Ya puse el 9, acá está. Ya puse el 8, acá está. Ya puse el 7, acá está. Ya puse el 6, acá está. Te pregunto, Luis, si me está pidiendo el mayor, ¿qué número debe ir acá en las centenas? El... A ver, Luis. El 5. Lánzame un número. ¡Correcto, el 5! ¡Claro que sí! Porque el 5 es el que le sigue. Correcto, el 5. Muy bien, Luis. Ahora voy a preguntar a Neymar Flores. Neymar, active su audífono. Neymar. ¿Está Neymar? No está Neymar, creo. Mayor de 6. Ya. ¿Cómo? Dime, hijito. Dime, Luciano. Yo dije mayor de 6 cifras. Así es. Dice mayor número de 6 cifras diferentes. Ojo. ¿Cuál es el mayor número de 6 cifras diferentes? Me falta hallar la decena. A ver, me falta hallar la decena. A ver, Neymar no está. Príamo Godoy, active su audio, Príamo Godoy. Príamo Godoy, active su audio. ¿Está Príamo? Tampoco está Príamo. A ver, entonces voy a preguntar a Ariana Gómez. Ariana Gómez, active su audio, hijita. Sí, profe, yo lo quiero hacer. A ver, Ariana Gómez, usted solita. Arianita Gómez, a ver. Estoy haciendo que todos puedan participar. A ver, Arianita Gómez. ¿Qué número, Arianita Gómez, debe ir en la decena? 4. Correcto, el 4. Muy bien. ¿Por qué, profesor? Porque ya puse el 9, ya puse el 8, ya puse el 7, ya puse el 6, ya puse el 5. Entonces, el único número que me falta colocar es el 4. Correcto. Arianita Gómez, una pregunta. ¿Cómo se lee este número? Cuéntame. 967.000. A ver, otra vez. ¿900? 967.548. Muy bien, Arianita Gómez. Muy bien. Entonces, chiquitos, la respuesta, copien en su cuadernito, o en su guía, perdón, la respuesta es el mayor número, apúntenlo, el mayor número de 6 cifras diferentes, apúntenlo por favor, el mayor número de 6 cifras diferentes es 967.548. Jóvenes de cuarto A, ¿se entendió alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro? Pregunto. ¿Se entendió, hijitos? ¿Está claro como el agua, hijitos? ¿Sí? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. A ver, ahora quiero que ustedes me hagan el siguiente ejercicio solitos. Y me lo van a enviar al chat privado. ¿Sí? A ver, voy a bajar el audio. Voy a bajar el audio un ratito. A ver. Repito, me van a enviar el siguiente ejercicio al chat privado. ¿Sí? A la 1. A las 2. A las 3. A ver. A ver, hagan el de ahí ustedes, hijitos. Activo el chat en este momento. A ver, no se equivoquen. Háganlo con calma. Voy a dejar un minuto para que me lo envíen el ejercicio. ¿Sí? La respuesta, mejor dicho. A ver. Yo también lo voy a hacer. A ver, lo voy a hacer acá en mi cuadernito. A ver. ¿Cuál es el mayor número de cuya cifra de las decenas es 8 y de las unidades de millar es 5? Correcto. A ver, espero respuestas. Tienen que enviarme una respuesta que tenga 6 cifras, ¿no? Un número que tenga 6 dígitos. Que cumpla esas características. A ver, ya tengo acá una respuesta de Ángel Nolasco.
Ángel, hay un pequeño error. Tatiana, hay un pequeño error. A ver. Recuerden que me está pidiendo el mayor. Adrián Reina. Muy bien, Adrián Reina. Muy bien, hijito. Muy bien, ¿no? Luis Alberto Núñez. Hay un error, Luis. Luis, en tu respuesta, Luis Núñez, se repite el 5. No se debe repetir el 5. Leonardo Velázquez. Leonardo, en tu respuesta se está repitiendo el 9. No se debe repetir. No se repite. Tatiana Torres. Sí, Leonardito, el 9 se está repitiendo. Míralo, mira tu respuesta. Se está repitiendo el 9. No se debe repetir. Tatiana Torres. Hay un pequeño error. Luis Alberto Núñez. Muy bien, Núñez. ¿Eh? Excelente, Núñez. Muy bien. ¿Quién más? A ver. Recuerden que los números no se deben repetir. Ariana Gómez. Profesor, Ariana Gómez, ¿también allí pueden ser menores? No, tiene que ser mayores, no te olvides, ¿sí? Respetando, mi estimado Leonardito, respetando lo que dice el ejercicio, chiquito. O sea, profesor, tiene que ser el sexto, no solo más. O sea, ¿cómo mayor? ¿No te entendí, Luanita? Claro, o sea, así es, así es. Mayor. Así es, busquen el número mayor de 6 cifras diferentes. Busquen el número mayor, chiquitos, así como les he enseñado hace un ratito, chiquitos. A ver, Luis Alberto Núñez, está bien. Ariana Gómez, hay un error. Tatiana Torres Pérez, correcto. Muy bien, Tatiana. Angie, correcto. Muy bien, Angie. ¿Quién más? Sigo revisando. Ángel Nolasco, hay un pequeño error, Ángel. Alejandra Jara, correcto. Muy bien, Alejandra Jara. Perfecto. Leonardo Velázquez. Leonardo, hay un pequeño error. Leonardito, hay un pequeño error. Leonardo, en tu respuesta se está repitiendo el 1. No, no se debe repetir, Leonardito. Luciano Terán. Correcto. Muy bien, Lucianito Terán. ¿Quién más? A ver. Luis Alvarado. Luis Alvarado, tu respuesta solamente tiene 5 cifras y debe tener 6 cifras, 6. Ángel Nolasco. Muy bien, Ángel Nolasco. Leonardo, hay un pequeño error. Leonardito, hay un pequeño error. Leonardito, busca los números, hijitos, más altos. Busca, Leonardo, los números más altos. ¿Ya, Leonardito? Busca, Leonardito, los números más altos, Leonardito. ¿Ya? No busque los menores, Leonardito. Busca los mayores, hijito. Busca los mayores, Leonardito. A ver. ¿Quién más? A ver. A ver. 20 segunditos. Profesor. Dime, Ángel. ¿Puedo ir al baño? Sí, Angelito. Sí, sí, hijito. Gracias. Sí, hijito. Sí, hijito. No te demores, no me hijito. No te demores para que puedas seguir aprendiendo. Profe, le envié sin querer otro, en la misma respuesta. Ah, ya, vuélvele a enviar, hijito, vuélvele a enviar, Luis, vuélvele a enviar, rapidito, claro que sí. A ver. Listo, a ver, ¿alguien más? A ver, para revisarlo. A ver. A ver, lo vamos a hacer conmigo. A ver, observe, hijitos. Bien, hijito, dice así, dice, ¿cuál es el mayor número de 6 cifras diferentes? O sea, este número debe ser el mayor de 6 cifras diferentes. ¡Profe! O sea, no se debe repetir. Dime. ¡Profesor! Me olvidé mandarle. Ya, no te preocupes, Alessandrito, no te preocupes, lo hacemos juntos, no te preocupes, hijito, lo hacemos juntos, no te preocupes, Alessandrito, no te preocupes, campeón, no te preocupes, hijito. A ver, dice, ¿cuál es el mayor número de 6 cifras diferentes cuya cifra de las decenas es 8? Entonces, la decena es 8, ya está. A ver, lo voy a hacer con color negrito para que se vea con más claridad. Entonces, la decena
es 8. Ahí está. Y la unidad de millar es 5. Ojo, la unidad de millar es 5. Ahí está. Entonces, chiquitos, yo ya tengo el 8 y ya tengo el 5. Profesor, se me tengo de la luz. No, no hay problema, Dracito, no hay problema. A ver, voy a preguntar. No hay problema. A ver, un ratito. A ver, voy a preguntar a ver a Alejandra Jara. Un ratito, campeón. Ahorita te pregunto, mi estimado de Alessandro. Primero voy a preguntar a Alejandra Jara. Alejandrita Jara, una preguntita. Activa todavía, Alejandrita. Hijita, ¿qué número debe ir en la centena de millar? Si me está pidiendo el mayor. Claro, acá debe ir el 9. Por supuesto, porque me pide el mayor, ¿sí? Acá no debe ir el 1, no debe ir el 2, no, acá debe ir el 9. Muy bien. A ver, de Alessandro, usted que quiere participar, a ver, de Alessandro, active el show, dijito. Ya, profe. ¿De Alessandro? ¿Profe, me escucha? ¿Está de Alessandro? Sí, claro que sí. De Alessandro, una preguntita, tú solito. Prende todo, Alejandro, Alessandro, ahora sí. De Alessandro, ¿qué número debe ir en la decena de millar? De Alessandro. No. El 6 no. Correcto. Acá debe ir el 7. ¿Por qué, profesor, no debe ir el 6 y sí el 7? ¿Saben por qué? Porque miren, ve. A ver, voy a bajar el audio, escucho un poquito de bullita. A ver, un ratito voy a bajar bullita, ahora sí. A ver. ¿Por qué no el 6 y sí el 7? Porque, hijito, si yo observo, hay un número mayor que 6 que no se repite. Y ese número mayor que 6 que no se repite es el 7. Entonces, a mí me conviene acá colocar el 7. Entonces, ojo, ya tengo el 9, ya tengo el 8, ya tengo el 7 y ya tengo el 5. Muy bien, ahora voy a preguntar a ver ahora a Ángel Marín. Angelito Marín, activa todo, hijito. Ángel, ¿me escucha? Ángel Tadeo. Creo que no está Ángel Tadeo. Entonces voy a preguntar a Ángel Nolasco. Ángel Nolasco, active su dígito. Ya, profe. ¿Sí? Ángel, una preguntita. ¿Qué número debo colocar, hijito, en la centena? Cuéntame. Sería el 6. Correcto, el 6. Correcto, acá debe ir el 6. ¿Por qué? Porque ya tengo el 9, ya tengo el 8, ya tengo el 7, ya tengo el 6, ya tengo el 5. Excelente, Ángel Nolasco. Muy bien, Ángel Nolasco, excelente. Ahora voy a preguntar a... Dime. Todo lo que está haciendo usted, yo ya lo he hecho. Y me excelente, muy bien. Ya, muy bien, Luisito, excelente, muy bien. Muy bien, de Alessandro, perdón. A ver, Luis Alberto Núñez. Active su audio, por favor, Luis. Luis Alberto Núñez, active su audio. Luis, una preguntita. ¿Y qué número debe ir, Luis, en la unidad? 4. Correcto. Porque ya tengo el 9, ya tengo el 8, ya tengo el 7, ya tengo el 6, ya tengo el 5. Entonces, el único número que debe ir acá es el 4. Luis, una preguntita, hijito. ¿Cómo se lee este número, hijito? Cuéntame. ¿Cómo se lee ese numerito, Luis, hijito? A ver, lee, hijito, ¿cómo se lee ese numerito, Luis Núñez? 975,684. Muy bien, excelente. Entonces yo respondo, hijitos. El mayor número de 6 cifras diferentes es 975,684. Listo, se acabó el ejercicio que está en la pizarra. Ya había escrito así la respuesta. Excelente, Angie. Te felicito, Angie. De verdad que sí, hijita, te felicito por tu respuesta correcta. Muy bien, hijitos. Jóvenes de cuarto grado A. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Está claro como el agua? ¿Sí, hijito? ¿Se profesor, entendió? No tengo ninguna duda que decir. ¡Profe! Dime. ¿Nos va a dejar otro así, no? No, ya la profesor, clase... ¡Profesor!
Dime, a ver, un ratito. No, acá ya terminamos los ejercicios. Voy a tomarles a continuación su previta de 5 preguntitas, ¿sí? Vayan entrando, hijitos, a su classroom. Pero había una pregunta, te escucho. A ver, un alumnito quería preguntar, le escucho. Dime. Profesor, a mí me salió igual la respuesta. Muy bien, Luanita, muy bien, Luanita. A ver, excelente, a ver. Ahora sí voy a mencionar los alumnitos que me presentaron la semana pasada su comprobando, su previta de 5 preguntitas. Voy a mencionar quiénes han sido. No voy a mencionar la nota, porque la nota es personal. ¿Comprobando, profesor, tema 1, semana 1? A ver, así es. A ver. Justamente estamos a ver. A ver, un ratito, primero escuchen. Voy a mencionar, en primer lugar, los alumnos que me han presentado la semana pasada, el martes pasado, los que sí me han presentado su comprobando, o sea, su previta de 5 preguntitas que les dejé. A ver, los alumnos que me han presentado su comprobando, su previta la semana pasada, y los felicito, han sido los siguientes. Luis Alvarado, Neymar, Príamo, Ariana Gómez, Alejandra Jara, Ángel Marín, Ángel Nolasco, Luis Núñez, Luanita, Carlos Reyes, Adrián Reina, Jeremías, Angie, Luciano Terán, Tatiana Torres, Leonardo Velázquez y Alessandro López. Ellos son los alumnos que me han presentado su previta la semana pasada, el martes pasado. Ahora voy a mencionar los alumnitos que me han presentado su tarea, que era hasta antes de ayer domingo. ¿Ya? Hasta antes de ayer domingo han tenido... A ver, un ratito para terminar la idea, por favor. A ver, un ratito para terminar la idea. La semana pasada de Alessandro... A ver, ustedes dieron una previta, un comprobando de 5 preguntas, ¿verdad? Entonces, estoy mencionando los alumnitos que me han presentado ese comprobando, ¿sí? Esa previta, ¿sí? Muy bien. Profesor, ahora voy a nombrar... ¿Yo? ¿Casi el otro lunes? A ver, yo la semana pasada les tomé a ustedes, a todo el salón, les tomé una previta de 5 preguntitas, y si la mente no me falla, lo dejé para que me lo presenten hasta las 4 de la tarde, si es que no recuerdo mal. Entonces, hijitos, los alumnos que me han presentado esa pruebita de 5 preguntitas son los que he mencionado, ¿sí? Ahora voy a mencionar los alumnitos. A ver, un ratito. Ahora voy a mencionar los alumnitos que me han presentado su tarea domiciliaria hasta el domingo, hasta antes de ayer. Ayer lo he revisado, ayer lunes lo... A ver, un ratito, estamos en el uso de la palabra, un ratito. Voy a mencionar ahora a los alumnitos que me han presentado su trabajo hasta su tarea domiciliaria hasta el domingo, o sea, hasta antes de ayer. ¿Sí? Le di plazo hasta antes de ayer. Han tenido martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y solamente eran 5 ejercicios. Voy a mencionar quiénes me han presentado su trabajito. Son los siguientes. Luis Alvarado, Neymar, Príamo, Danuska, Alejandra Jara, Ángel Marín, Luis Alberto Núñez, también me ha presentado Carlos Reyes, Jeremías Ruiz, Angie, Tatiana Torres, Leonardo Velázquez, Sofía Villanueva, de Alessandro López y Christopher Vázquez Suárez. Ellos son los alumnitos que me han presentado su tarea domiciliaria hasta antes de ayer domingo, ¿no? Ayer yo lo he revisado en la tardecita. Han tenido hijitos, y se lo digo amablemente, varios días, son solamente 5 ejercicios, no son 10, no son 20. Felicito, de verdad que sí, felicito a los alumnitos que he nombrado, porque significa que están siendo responsables. Y a los que no, hijitos, les pido, ¿no? Presentar su trabajito. ¿Sí, hijitos? Sí, dime, hijito. Profe, se había confundido entonces. No, yo no me he confundido para nada. Usted me ha mencionado cuando ha dicho quién los que ha mandado la tarea. A ver, no te entiendo, de Alessandro. ¿Cuál es tu idea? No te entiendo, hijito. No me he confundido para nada. Yo te he mencionado, hijito. Yo te he mencionado que me has presentado tu tarea. ¿Se refiere al desarrollamos el tema 1?
A ver, dejemos a de Alessandro que se puede expresar. Dime, de Alessandro, te escucho. De Alessandro, te escucho. Profe, yo soy López. Usted me ha mencionado a mí lo que han hecho sus tareas. Sí, correcto, sí. Sí te he mencionado. He mencionado a los que se han hecho la tarea. He dicho de Alessandro López Rivera. Sí te he mencionado, hijito. Te he mencionado dos veces. Usted también me ha dicho donde yo no he hecho también la tarea. Me ha mencionado a mí también. No. A ver. Creo que no hemos escuchado bien lo que he dicho. Yo solamente he mencionado los alumnos que me han presentado su tarea. Yo nunca menciono los alumnos que no me presentan. No, yo solamente menciono, mi estimado de Alessandro, los alumnos que me presentan sus tareitas. Yo jamás menciono los que no me lo presentan. ¿Sí? Porque se supone que los que no menciono es porque no me han presentado su tareita. ¿Sí? Yo solamente menciono de Alessandro los alumnos que me presentan su tareita o sus exámenes, ¿sí? Obviamente, los que no menciono son porque no me la han presentado. Ya. Ah, no hay problema, hijito. Hijitos, ahora sí, hijitos, a ver, todos entran.